Muy buenas a todos, estamos aquí en Kayak Go Uruguay en un nuevo video. Miren con quién estamos. Saluden, chicos. Vale, Víctor, nos hemos venido hasta aquí, miren, hasta el río Uruguay, en Paysandú, en la zona conocida como la Bajada de la Boga. Y acá estamos probando suerte. Vinimos en busca de las bogas. Víctor, el piloto allá, nos prometió una boga de 4 kilos, ¿no, Víctor? Con una de 3 nos arrimamos. 3 sí. Una de 3 nos arrimamos. Estamos intentando zafar de esa hermosa tormenta que está ahí. Esperemos que no nos toque hoy de cerca. Pero si hay acción, no nos vamos a complicar mucho. Vale, un saludo a la cámara. Hola. ¿Quieras dejar algún saludo o algo? No, nada. Víctor, un saludo para la cámara ahí. ¿Qué digo? Lo que quiera. Hola. Bueno, estamos acá en la zona de la Bajada de la Boga y vamos a probar suerte. ¿Qué hora estamos viviendo, chicos? A ver, vamos a ver cómo está la hora. Son las 6:31 de la mañana. Hace una hora que salimos. Acá tenemos maíz y bueno, vamos a ver si podemos cebar un poco para que la boga se arrime a comer. Después, en futuros videos, le vamos a estar compartiendo una receta muy buena para preparar el maíz, porque acá está en crudo, está duro nomás, pero es un buen llamador para las bogas. Entonces la idea es cebar temprano y esperemos que tipo dentro de 2 horas tengamos buenos piques de boga, así que acá estamos, primera captura de la mañana. Tengo el camarógrafo que después lo vamos a presentar, pero después vamos a ubicarnos bien donde estamos. A ver qué traemos. Primer tiro, primer toque. Tenemos testigo acá, así que vamos a ver qué tenemos. Un barecito, me la jugó yo, que decís, un barecito. Primer toque, un barecito. Barecito amarillo. Muy, muy, muy interesante, la verdad. Primer toque. Primer barecito de la mañana. Y arrancamos así. Vale la pena. Miren, un lindo amarillo. Acá lo tenemos. Vinimos a buscar las bogas, pero empezamos con un lindo amarillito. Así que vamos a ver cómo nos va. Miren cómo está peleando. Segundo barecito de la mañana. Segundo tiro, ¿no es cierto, Vale? Sí, segundo tiro. Segundo bagre. Vamos 2-2, estamos como Cavani en el Paris Saint-Germain. Dos tiros, dos goles. Otro bagrecito, los amarillos están tocando con lombriz. Me la juego. Oh, ¡ay! Mirá este armadillo. Este está para la película, ¿no? Este es de terror. Un armadito, ¿no? Sí. Mira acá, un armadito. Este ya lo sacamos y ya lo linchamos para el agua. Armado roncador. Miren todo el exoesqueleto que tiene de huesos ahí. Pero ya lo vamos a devolver. Ya lo estamos tirándolo. Bueno, vamos a usar en esta ocasión lombrices. Las comunes, no las canadienses, las comunes. Miren lo que tenemos acá. Muy buenas lombrices. Vamos a usar una común. Acá. Vamos a encarnar con una lombriz común. Vamos a sacar un nuevo bagre. Y como vemos que hay pique de bagre, vamos a probar las lombrices artificiales por tercera vez. A ver si tenemos resultados. Porque soy consciente que en los lugares donde las he probado, no hemos tenido resultado, porque realmente no ha habido pique, ¿vale? Obvio. Pero acá, como vemos, están tocando los bagres. Y vamos a hacer, estamos pescando una profundidad de más o menos 4 metros, 5 metros aproximadamente. Y bueno, vamos a ver si tenemos suerte. Y como hoy tenemos camarógrafo personal, estamos tranquilos. Como se han dado cuenta, no hemos venido en el kayak. Es la primera salida que hacemos en el canal embarcados. Si bien en la Velu hemos salido muchas veces, la primera vez que estamos filmando para el canal. El copiloto ya
Una filmada. Víctor, ¿con qué estás probando, Víctor? Con maíz. Maíz, con maíz. Víctor ya está probando para ver si las bogas se riman temprano. Y nosotros aprovechamos el tiempo para hacer una pescada de bagres. Ahí está. Ahí prendió. Ahora sí. Juadurri. Una. Qué rico amarillo. Qué rico amarillo. Este, discúlpeme, pero este lo vamos a tener que comer porque está muy bueno. Sí. Mira. Rico amarillo. Rico amarillo. Tercer bagre. Y vienen sumando peso. Este está muy bueno. Muy lindo amarillo. Si podemos hacer una toma ahí para la cámara. Miren lo que es. Este sí está lindo. Si no me equivoco, está dentro de las medidas permitidas. Ahora lo vamos a controlar. Y este me parece, vale, que va para la parrilla hoy de noche. Este va para la parrilla. Siempre hay que tener cuidado con las chuzas de los amarillos, son muy peligrosas. Tenemos una acá, otra acá, por eso lo agarramos por debajo y otra acá arriba también. Se lo vamos a sacar el anzuelo, que se prendió en el borde, apenas lo besó el anzuelito esta vez. Anda, bañarte. Acá tenemos otro bagrecito que hemos prendido. O mojarra, capaz. Sí, yo. Como pico, acá sale otro. Tíralo. Un amarillito. Vamos a devolverlo. Como a los demás. Y ahí ya se fue. Miren lo que acaba de sacar Víctor en su caña. Un hermoso cangrejo de río. Con maíz, ¿no? Con maíz. Acá estamos haciendo unas nuevas tomas. Nos movimos de lugar porque todavía no hemos tenido suerte con las bogas tan exquisitas hoy, pero miren dónde estamos acá. Hemos conseguido permiso para anclarnos al lado de estas embarcaciones contra el muelle que está acá, pero miren dónde estamos anclados. Aunque no lo crean, estamos abajo de un barco atados al timón. Esto es insólito. Atados abajo del barco, al timón del barco. Esta es una locura. Y acá estamos esperando que Víctor prenda la más grande de la jornada. Y la tormenta cada vez nos está viniendo más. Estamos cruzando los dedos para que no se nos venga encima realmente. Vale tiene una cara de asustado, no da más del miedo que tiene de la tormenta. Cada vez que sale el flash, Vale quiere salir volando. Así que vamos a estar acá haciendo unas tomas más y esperando las bogas a ver si se prenden en este lugar. Vamos a ver cómo nos va. Qué lindo. Subiendo el cenarito. Va para la agüita. Perfecto. Otro más. Hemos prendido. Otro amarillito. También es chiquito. Se mata ahora, se prende. Ya tenemos otro amarillo. Siempre cuidado con las chuzas, por favor. Tratar de poner los dedos por debajo de la chuza como hacemos siempre. Sacamos. Y ahora sí, no me vale, vamos a soltarlo. Tiene un diente, no queda. Bueno, como pueden ver, la tormenta ahora sí nos persiguió y nos está por alcanzar. No se presentó a la cita la boguita, pero bueno, fue una muy buena jornada, nos divertimos, pasamos bien. ¿Vale? ¿Cómo estuvo eso? Todo bien. El único que estuvo a punto de sacar una boga que la vimos fue Vale. ¿Y la perdiste? Sí. En la orilla. Justito ahí. Estaba a punto de salir y se nos fue. Se ve que no había mordido bien. Estaba pescando con grasa de pollo, Vale. Y bueno, fue
Esta fue otra aventura de Kayak Go Uruguay, así que será hasta la próxima. Nos vamos porque miren cómo se nos viene acá la tormenta. Hasta la próxima.